protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. We all know what that means. Protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. Big stuff. Bueno, esto es lo que está pasando con la iniciativa tomada por Donald Trump y que sin embargo ha tenido ahora una aprobación parcial, muy parcial, a la espera de que la Corte Suprema de Justicia tome decisiones en la materia respecto de esto de prohibir la entrada de personas de al menos 6 países del mundo árabe. Esto es lo que se ha conocido en esta semana. Vamos a hablar con Walter Tejada, que es un analista demócrata, un hombre muy prestigioso desde Virginia, en los Estados Unidos. Walter, un saludo cordial, gracias por atendernos. ¿Y cómo ves esta puesta en marcha, aunque sea parcial, que ha conseguido Donald Trump? No, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en Todo Noticias. Un placer saludar a todos en Argentina y en los lugares donde se mira este programa. Yo diría que eso es algo parcial, una victoria temporal para este presidente que lamentablemente, pues, como lo miramos muchos de nosotros, esto es innecesario porque estas revisiones extremas que se le van a hacer a estas personas de estos 6 países ya existen. Y esto no es nada nuevo, esto es como podríamos decir Obama 2.0, porque en realidad no es nada nuevo, es algo temporario que en realidad en octubre se va a hablar a fondo en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por ahora, se le podría decir que ha tenido éxito este presidente con su manera de xenofóbica de asustar a todo el mundo que supuestamente está haciendo algo, cuando en realidad no está haciendo nada. Las personas que ya tienen una relación con Estados Unidos, así sea una escuela, una universidad, o tengan una relación de familia, como hijos, hijas, padres, esposos, van a poder continuar viajando, ¿verdad? Si es solo para personas nuevas de estos 6 países nuevos: Siria, Sudán, Somalia, Libia, Irán y Yemen. Entonces, creo que hay mucho que hablar todavía de estos 6 países. No ha habido ninguna comprobación de que tengan que ver con ataques terroristas contra Estados Unidos. Así es que es un poco del triunfo para Trump de asustar a la gente de que está haciendo algo cuando en realidad no está haciendo nada. Vamos a ver, esto está afectando a parentescos que hasta ahora eran indiscutibles en cercanía. Tíos e incluso abuelos de una persona que pudiera reclamar la venida de esta persona en la calidad que fuera a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con eso? Sí, no, eso es parte de lo que se va a discutir. Ya hay bastantes retos en la corte que se han llenado, como en Hawái, el estado de Hawái, y muchas otras personas, la Unión Americana para los Derechos Civiles, las iniciales ACLU, que lucha por la igualdad y todo. Entonces, porque están excluyendo a la abuelita, al abuelito, al tío, la tía. Entonces, creo que, ¿cómo se puede decir que estas personas no son de la familia? Entonces, es parte de del reto legal por las cortes, que tiene que aclararse más. Ahora es algo temporal, tiene muchas preguntas y en realidad, como te mencionaba, no se ha logrado en realidad avanzar mucho. Ya por eso es que no ha habido muchas demostraciones. Yo estas cosas en realidad es más de lo mismo. Y lo único que pues sí se podría decir que ya personas que quieren comenzar un proceso nuevo para obtener una visa de estos 6 países, entonces sí se les va a hacer más difícil. Muchas de estas personas, tengamos en mente, ya llevan meses y en algunos casos años tratando de tener una visa legal para venir a Estados Unidos. Estas personas ahora quedan en dilema, quedan en suspenso y no pueden venir a Estados Unidos. No obstante que son personas que se les ha revisado, cumplen con la ley, no tienen nada que ver de terrorismo, claro. Pero esta administración quiere aparentar que está haciendo algo, en realidad no están haciendo nada. Walter, mi última pregunta está referida a la calle. ¿Qué pasa con la calle? Porque ahora hace una advertencia muy grave a Corea del Norte, ahora está parcialmente en funcionamiento este veto, pero hay cosas de todos los días, como personas que pueden ser echadas por cualquier cosa, devueltas a México, devueltos a otros lugares de Centroamérica. Hay un día a día que nosotros a lo mejor perdemos el hilo por ocuparnos de los grandes títulos. ¿Qué pasa en la calle? Sí, bueno, es aquí, lamentablemente, tenemos que admitir que estamos pasando en Estados Unidos unos momentos de vergüenza, cuando un presidente, pues,
hace muchas amenazas, insultos, vulgaridades. Y el problema con todas esas cosas es cuando se habla de cosas serias como lo de Corea del Norte o establecer la reforma de salud, no se le puede tomar en serio, especialmente le he demostrado que no se puede los detalles, es una persona incompetente. Entonces, creo que ahora hay una incertidumbre en el país de como él desde el primer día pues insultó a la comunidad latina, insultando a la comunidad mexicana, pero insultó a todos los latinos y todo. Entonces, continúa tratando de dividir al país por medio de estas iniciativas que fomentan el odio y la división. No se le puede tomar en serio varias cosas. El problema entonces es que la administración está ejecutando algunas políticas en algunos lugares, claro, donde como el enfoque está en las cosas sensacionalistas, insultos, vulgaridades que está usando este señor. Entonces puede que se nos esté dando el tiro por la culata en otro lugar donde lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces todos estamos pendientes, estamos sabiendo de eso, pero la democracia es fuerte, tiene varios pilares. El presidente obviamente es importante, pero no es la única entidad en la democracia. Así es que vamos a continuar luchando para asegurarte que no se sale con la suya y que no pues la gente no esté asustada en las calles, y nosotros estamos continuamente aclarando e informando a la comunidad que no tengan miedo y que cumplan con las reglas de la Bien. Sociedad y vamos a salir adelante. Walter, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme. Walter Tejada, analista demócrata desde Virginia en los Estados Unidos.